Este programa es presentado por On T-Shirt. Enciende tu estilo, enciende tu vida. Transformers Perú, la comunidad transfan más importante de Latinoamérica. Y entra al mundo de la tecnología en ciberpuerta.mx. En el random del día de hoy hablaremos de las diferentes colecciones que podemos tener los videojugadores. También discutiremos un poco de los créditos ingeniosos que podemos ver en diferentes juegos. Y en la micro reseña tenemos The Walking Dead 400 Days. Aparte, en el top 7, las mejores secuelas. Esto es Random en su episodio número 12. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Random, en su programa número 10. ¿Número 10? ¿Cuál número 10? ¡Es el 12! Llevamos 12 programas. Estamos muy contentos porque ya cumplimos 3 meses haciendo Random. Es bastante agradable estar con ustedes de nuevo. Espero que se hayan pasado muy bien este fin de semana. También que hayan iniciado un excelente inicio de semana. Ya estamos casi a mitad de julio. Es rapidísimo. Sí, casi mitad de julio. Y de hecho, bastante perro, porque julio es un mes muy poca madre. La verdad es que sí. Pero bueno, de todas maneras, aquí ya estamos en vivo, es lo bueno. Si tú viste ahorita que inició la transmisión, no es cierto. No es cierto. No sé de qué están hablando. Pero bueno, acabo de iniciar el programa, sí. ¿Qué les parece si vamos inmediatamente hacia el primer video de la semana? Porque esta semana tenemos dos videos. Y va a haber varias cosas interesantes de las cuales vamos a hablar. Pues de hecho, bueno, ya les estoy diciendo que vamos a tener dos videos de la semana. Vamos a tener reseña de Walking Dead, que no he jugado precisamente porque no he visto tampoco la reseña. Y está tengo bien bastante chido. Tengo bastante interés por checar la reseña. Y pues bueno, vamos con eso. Primer video, ¿qué te parece? Nada más quiero recordarles que manden sus videos a este mail, gamer@truepunch, así como los que hoy, ahora mandaron sus videos. Y de hecho, nos llegaron unos muy perros que van a estar la próxima semana. Hay uno de un cuate de Sinaloa, bastante chido. Hay otro video también de consolas portátiles. Vamos a ver eso la próxima semana. Entonces, no se preocupen, ya saben que aquí ponemos todos los videos. Pero bueno, vámonos con el de esta semana, el buen Gaitax. El buen Gaitax nos mandó un video poca madre, que de hecho le mandamos un saludote. Debe estar escuchando, debe estar viendo. Y también les queremos recomendar que entren a la página de Pixeles del Sur ahí en Facebook. Es un proyecto que tiene el buen Gaitax con compas de allá de Argentina. Y queremos, bueno, desearle lo mejor. Pixeles del Sur. Está muy chido el nombre, está muy fregón el nombre. Un día de estos hacemos una colaboración con ellos. Pero bueno, ¿va? Chequen la página Pixeles del Sur ahí en Facebook, chequenlos, van a estar entregando nuevo contenido, podcast y demás. Veremos qué nos ofrecen los Pixeles del Sur. También los invitados a que chequen a Transformers Perú, la comunidad transfan más grande de Latinoamérica. Y pues bueno, obviamente también los nuevos diseños de On T-Shirt ahí en su página, en su fanpage. Y por supuesto que también chequen a otro de los patrocinadores, que es ciberpuerta.mx, más de 20,000 productos y que está poca madre. Madre. Vamos con el primer video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un video exclusivo para Random. Bueno, yo soy Gaitax. Así que nada, quiero mandar un gran saludo a la gente que hace Random. Y bueno, este es un poco mi colección de consolas. Así que en otros videos iré mostrando, si puedo, un poco más. Tengo alrededor de unas 20. No me entraba realmente todo en la mesa. Esta fue mi primera consola, Family Game. También tengo la NES. Así que bueno, gente de Random, que tengan un buen comienzo de semana y nos estamos viendo en más videos próximamente. Así que bueno, soy Gaitax. Mi pregunta o sugerencia para su programa, para Random, quisiera saber qué opinan exactamente de todo esto.
de lo que sería la colección particular de cada uno, o qué opina de toda esta gente linda que colecciona consolas desde hace más de 20 años, como yo particularmente. Calculo que habrá alguno más por ahí que tenga más de 20 consolas, mucho más que yo. Y bueno, ¿qué opinan de eso? El tema de coleccionar consolas, quedártelas y poder disfrutarlas mucho más adelante con el paso de los años e ir viendo las diferencias de los juegos y los avances cada uno de ellos. O simplemente agarrar una consola vieja, retro, Atari 2600, por ejemplo la Junior, he llegado a tener la Atari 2600, la grande, tengo muchos juegos de Atari también. ¿Y qué opinan de todo este mundo del coleccionismo, ¿no? De coleccionistas de consolas? Será hasta otra. Yo soy Gaitax, esto es Random, quédate ahí. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Buena colección, ¿eh? Sí, de hecho, muy buena colección, ¿eh? Poca está chido. Madre. Hay varias cosillas que quisiera tener. Sí, te mandamos un abrazo también, buen Gaitax. Pásale chido. Gracias por mandar tu video y ser parte de la comunidad de True Punch. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje y es el tema que está proponiendo el buen Gaitax. Fíjense que es algo muy curioso porque muchos gamers, bueno, y más los que tenemos mucho tiempo jugando, pues sí, tenemos colecciones, ¿no? O sea, tenemos diferentes consolas y diferentes juegos que conservamos con mucho gusto. Y de hecho hay gente que conserva y tiene colecciones exuberantes de tal manera que cuando las ves te causa un eclipse total, ¿no? Pero de todas maneras, algo que sí es que el otro día, fíjate, muy interesante, me preguntaron, me mandaron una pregunta ahí, creo que en Ask FM, y me dijeron, Rancho, sobre las colecciones, porque yo compro mucho digital y lo he dicho, uh-huh. Y de hecho al rato vamos a hablar un poquito de eso, sobre lo digital, pero me preguntaban de que, ¿qué onda? Yo ya no colecciono como antes, y de hecho no, o sea, esta generación ya casi no tengo tantos juegos que colecciono ni nada por el estilo, porque compro mucho digital. Pero no sé, como que siento que las cosas ya cambiaron de tal manera. También encuentro orgullo en tener cosas old school, ¿no? Como mis Game Boys y demás. En eso sí encuentro bastante orgullo personal, ¿no? Porque no sé si han visto, jamás nosotros hemos publicado alguna foto de nuestras colecciones o de nuestros juegos. O sea, porque... Entonces... Sí, pero tal vez no en la comunidad. De hecho, sí, o sea, te doy toda la razón. Tampoco yo he estado coleccionado mucho en esta generación. Sí tengo mis juegos, pero fíjate que... a fin de cuentas, creo que también compartes este sentimiento. A veces que uno quiere... que no tiene dinero para comprar otro juego, hace cambios, hace X o Y. Entonces, antes sí, fíjate, antes sí coleccionaba bastante lo que era en el Play 1 y lo que era Play 2 y tenía un buen de discos. Pero pues bueno, llegaron las vacas flacas y tuve que vender algunas cosas de mi colección. De hecho, hasta tú llegas a ver colección de mis figuras, de mis mangas. Libros de arte. Les juro que llegué a tener unas 25 o 30 figuras. Y eran buenas figuras, ¿eh? Sí. Llegué a tener una colección de mangas, llegué a tener unos 3 o 4 libreros de unos, híjole, fácil, unos 600 títulos, más o menos. Sí. Pero pues bueno. Es que también una de las cosas interesantes es que mucha gente colecciona mucho y un día vende sus cosas, no tiene nada de malo. De hecho, es una de las cosas interesantes de que es bueno cuidar tus cosas y mantenerlos en cajas y todo, porque si un día algo sucede, vendes. Yo hagan de cuenta que me pasé muchos años coleccionando consolas de videojuegos y juegos. Sí, recuerdo que tenés un buen, y raras, con caja. Todo era con caja, o sea, no podía tener nada. Entonces, y un día me quise ir a dar una vuelta por allá, fuera de México, y vendí la mayoría de las cosas que tenía. O sea, no me importó, porque dije, ¿saben qué? Quiero irme un rato y quiero estar chido. Empecé a vender... que mi Virtual Boy en caja, Neo Geo, todo lo demás, todo lo que tenía.
y no me arrepiento de haberlo hecho. O sea, tampoco. ¿Y jugabas con el Virtual Boy? Sí, la neta sí. El juego de Wario está chido. Ah, bueno, sí, Wario. Ajá. Creo que es el único, ¿no? Y el de la pelea de los robots, que era como ese, de primera también, persona. Ajá, porque... ¿Cómo, pues, cómo se llama? No me acuerdo. Se me olvidó. A ver, alguien nos va a decir por ahí. Porque este, Nester, Funky Bowling, odiaba ese juego y lo jugaba. ¿Mario Tennis? Mario Tennis estaba chido. Era de los chidos. Mareaba, horrible. Sí, sí, pero era de los buenos. Aunque el mejor de todos es el de Wario. Está poca madre ese juego para el Virtual Boy, aunque no me lo crean. Este, pero bueno, sí tenía mi Virtual Boy con todos los juegos que había salido para Virtual Boy. Hasta el de Waterworld tenía. Pero, como les digo, vendí toda esa colección y todo. O sea, hay veces que sí, está chido coleccionar y todo. Yo sé que por ahí está escuchando el Alex Roth, de hecho está viendo el programa. Él tiene una colección bastante enferma y bastante chida, lo cual está bastante perrón. Si un día se deshace de ella, no pasa nada. O sea, porque en sí hay algo que es vital y que yo siempre he dicho. Y de hecho en Trio de Punch decimos, porque nosotros no hacemos unboxings, si han visto, no hacemos. Es porque sabemos de que realmente, a pesar de que podemos tener nuestras colecciones, mis Game Boys, que los adoro, lo que sea, lo que importa son los juegos, ¿no? Y puedes hacerte de tus juegos, puedes venderlos, pero... Es que, ¿sabes qué? Ahí está la esencia del coleccionista, o sea... Sí. A fin de cuentas, el ver así, no sé, en un librero todas las consolas y tus juegos, y que llegan tus compas y digan, ¿todavía sirven? ¿Y qué tal? Y está ahí, tal madre. Ah, se siente bien chido. Sí, la verdad es la onda, pues. Sí, es sí, que es sea, muy chido tener es todas la esencia, las cajas. Es la esencia, pero a fin de cuentas, ahorita vas a llegan a veces a tu zona de juego y ya casi no hay juegos, y prendes tu aparato y con 50 juegos. ¿Qué quieren jugar? Entonces se cambió a físico a digital. A digital. Aunque pierde un poquito la esencia, ¿no? De la colección. Tal vez es a sí, lo que se refiere a Gaitax. Es probable, pero al rato vamos a hablar bien de eso y de lo digital y cómo y por qué y dónde. Pero de todas maneras, a ver, Byte, dime. De lo que has coleccionado, ¿qué ha sido de lo más preciado? De lo que realmente decías, damn it, tengo esto, está poca madre. ¡Ay! Es más, te dejo de decir dos cosas. Mi Game Boy de la primera generación, porque lo tenía con toda bolsita, con todo. Y lo vendí hace mucho tiempo. De hecho, estaba en la secundaria. Y ahorita quiero que un amigo me venda el suyo, y no quiere. Se va a terminar comprando. Y otra, fíjate que me dolió mucho el primer Atari 2600 que me regaló mi padre en Navidad. Ahí es cuando mi padre me arruinó la life. no es cierto. De hecho, estaba bien alegre. Y ese llegó una vez, unas visitas llegaron y lo agarraron el aparato y yo no estaba. Y lo quemaron. Sí, estaba morrito y se quemó. O sea, por el uso, se das cuenta que si lo usabas. Pensé que lo habían quemado, que le habían echado aceite y ¡ay, sí! ¡Muere, morro! No, no, ¡muere! Jugaron tantas horas seguidas en él que valió y se quemó. Y pues bueno, yo no quería que se tirara, pero un día así como que, oigan, ¿y mi Atari? No, pues ya lo tiré. Entonces fue una de esas cosas que siempre llegué a atesorar mucho. Pero, o sea, también estaba chiquillo. Y ahorita, pues bueno, si me preguntas en este momento qué lo puedo atesorar mucho, atesoro mucho mi Dreamcast. Sí, de hecho sí, eso lo sé, porque él lo tiene ahí brillando en una esquina. Y ¿tú? Yo, fíjate que hablando del Virtual Boy, era una de las cosas que me gustaba mucho tener el Virtual Boy, o sea, porque es también, fíjate, una de las cosas interesantes de coleccionar. O sea, que tuviera blood de los creadores. No, lo que me refiero es que es muy chido porque la mayoría de estas cosas, ustedes lo saben, lo tenemos en cajas, lo tenemos guardado, no está fuera, ¿no? Y más cuando tienes varias cosas. Entonces, era un ritual para mí sacar el Virtual Boy y sacarlo de su caja, ver los juegos, reírme porque es una asquerosidad de aparato, pero en serio, sí disfrutaba echar el game. Y de hecho, a la media hora me dolía la cabeza, pero todo ese ritual, y ya decía, ¿por qué lo saqué y por qué jugué? Pero de todas maneras, lo volví a guardar, todo en sus cajitas, sus blisters y todo. Acá. Entonces, ese ritual me gustaba mucho, y es un ritual que muchos manejamos con diferentes consolas que tenemos guardadas. Me gustaba mucho el Virtual Boy. Y otra cosa fue la colección que tuve de juegos de Play 1. Tuve una colección bastante amplia. Y me enorgullecía que todos los juegos eran línea negra. No o tenía sea, ningún hecho, estaba bien chistoso porque llegabas a donde vivía este rancho y tenía su bar
Tenías un mueblecito que era un bar. Y en vez de tener pisto, tenía juegos. Juegos. Sí, porque de hecho era el lugar para pisto. Eran games. Eran games. Estaba bien chido ese mueble, ¿eh? Sí, también lo vendí cuando me fui. Sí, obvio. Sí. Y bueno, pero también es ¿no? los privilegios de vivir solo es que puedes vender todas tus cosas. Así que, si planean casarse, espero que sus chicas no estén viendo este programa. Pero bueno, eso es parte de las colecciones. Cada quien debe tener las suyas. Es más, si les gusta este tópico, ¿por qué no nos comparten sus colecciones, sus una juegos? Fotografía, una fotografía ahí en el Facebook. Sí, compártanlas y seguimos con el tópico ahí en línea, o inclusive podemos pasarlas en el próximo random. Pasamos las fotos que nos manden. Mándenos algunas fotos. Ahí a gamer@triopunch.com sí. O en el Facebook o en el inbox. Donde ustedes quieran. El Alex Roth sé que tiene potencial de mandar varias fotos, no nada más una, ¿eh? Entonces, manden sus fotos. De cualquier colección, de su colección de videojuegos, de cómics, de mangas, de figuras. Y las pasamos aquí todo. Es más, si quieren hacer video, háganlo. Y con gusto pasamos todo ese contenido y todo lo que nos manden, lo pasamos en el próximo programa o lo posteamos por ahí. Creo que por ahí tengo unas fotografías de cuando tenía mi colección. También ahí las vamos a pasar. Yo no, fíjate que no. Ahí sí como que sí la nostalgia me daría gacho así de ¡damn it! Pero bueno, eso fue la respuesta de Buen Gaitax. Como les decíamos, hoy tenemos dos videos que vamos a estar pasando. Y el que sigue, sí les quiero decir, el audio lo tuve que cambiar porque traía rolas y como no pasamos ninguna rola por el copyright, el audio es diferente, pero vamos a ver este video y veamos qué tal. Vamos. Bueno, ya aquí estamos de regreso. El buen Genpachi nos mandó este video. Y muchas gracias. De hecho, es un ejemplo más de cómo puedes mandar tus videos. Si de plano no tienes cámara, puede ser algo así. Y con todo gusto pasamos el video. Nada más que sí tuvimos que quitarle la música que él puso. Porque por el problema del copyright. En YouTube. Sí, es más, si lo quieres mandar tu video sin música, mándalo. Y nosotros ponemos ahí el tema de random en el fondo para que se escuche algo. Y con todo gusto pasamos el de este. Pero bueno, vámonos con el buen tema. Si no pudieron leer bien lo que decía, no se preocupen, aquí lo vamos a decir. Primero, pues, menciona sobre estas gentes que hicieron el juego de la triple A. No sé si lo han jugado. Y también el juego del Chavo. Ajá. Que, bueno, prácticamente pregunta cuál es el interés de ellos en los videojuegos y si realmente es por pasión de hacer cosas de origen mexicano, de cierta manera, y qué es lo que pretenden, ¿no? Bueno, a fin de cuentas es una desarrolladora de videojuegos. Si les llega lo que es el proyecto de X o Y, publicista o que les esté dando dinero, que dicen que quieran, que estén interesados en invertir en uno de sus videojuegos, pues bueno, no significa que por ser mexicano no se vaya a hacer. Claro. O sea, estamos viendo que, por ejemplo, Witcher es polaco y es un mega juego. O sea, no vamos a comparar el Chavo con Witcher. Pero a fin de cuentas es bueno saber de que aquí hay desarrolladoras mexicanas que están haciendo videojuegos. Pues, y déjame decirte que el de la AAA no era malo. No era malo. No era AAA el juego. Pero el juego estaba chido, o sea, sí, tenía muchos detalles. Tenía respaldo de Konami. Entonces todo está excelente, pues, de que haya tenido el respaldo de Konami para sacar este videojuego. Creo que fue una proeza bastante, bastante buena. Sí. De hecho, también hay varias desarrolladoras que son de renombre mundial también de videojuegos que están sacando para móviles, que a fin de cuentas son líderes en el mercado. Y sí. O sea, de hecho sí hay varias compañías que trabajan aquí, o sea, que hacen varias cosas interesantes. Y lo que yo veo muy bueno es que el de la AAA, o sea, creo que estuvo muy, muy fregón
Fue un logro hacer ese título. Y sí me gustaría ver más. O sea, tal vez el juego del Chavo podría llamarse como un paso atrás. Porque hicieron un juego acá tipo Party. Muy sencillo. Digo, o sea, no quiero ser malo, pero lo estoy criticando porque realmente no es muy bueno. Sin embargo, por eso lo digo, o sea, quizás fue lo que sucedió, o sea, que los contrataron para hacer exactamente el juego del Chavo, ¿no? Claro, o sea, a fin de cuentas ya sabemos que Televisa metió el dinero Claro. y ellos fueron los desarrolladores y pues hicieron lo que yo creo que realmente lo que les pidieron es un juego Sí. entendible, que no sea tan complicado, que hacemos un party y creo que tiene su mérito. No, sí lo tiene. El único detalle está en que hay juegos buenos de Party. Y como los Rabbids o como Mario Party, por supuesto. Entonces, creo que pudieron llevarlo a un siguiente nivel en términos de los juegos. No de cómo se ve el juego. No me quejo de cómo se ve. Se ve muy bien. Es sencillo. Pero es exactamente también a veces la sencillez es lo que se necesita con este tipo de títulos. Nada más que la variedad estuvo un poco mala. Entonces, es lo único a lo que me refiero. Sería bueno ver qué otro proyecto es lo que sigue, que están trabajando. Y también si es que tiene algo que ver con la cultura mexicana o algo latinoamericano, ¿no? Eso estaría bastante chido. De hecho, vamos a ser sinceros. Estoy seguro que muchos de ustedes que están viendo el programa, inclusive nosotros, hemos pensado muchas veces en hacer diferentes historias. ¿Qué pasaría si se contaran diferentes historias en un videojuego, ¿no? O sea, va a sonar tal vez feo lo que diga, pero a mí me gustaría ver un juego que se basara tal vez en Tlatelolco 68, en la masacre. Sí, está hardcore, yo lo sé. O sea, sé que no está muy chido decirlo así. O sea, ay, quiero un juego de eso, quiero jugar con eso. Pero capaz de que pueda ser un juego bastante, bastante fregón, no basado en la acción y ni tratando de explotar el tema, sino un juego difícil de jugar, ¿sí me entienden? O sea, algo complicado. Digo, eso es una idea personal, ¿no? O sea, me gustaría verlo. Así como me gustaría ver una película buena de lo que sucedió en el 68, pero esa ya es muy, muy mi idea. Entonces yo les digo, capaz de que ustedes por ahí, inclusive que no sean mexicanos, como el buen Gaitax es de Argentina o de donde sea, capaz de que hay historias que ustedes conocen, que ustedes saben, o leyendas como hay aquí en Guanajuato. Me encantaría que hubiera un videojuego de las leyendas de Guanajuato, ¿no? Porque soy fan y de hecho soy de allá. Entonces, qué bueno que salió uno de la AAA. Qué bueno. Hay mucha gente, me acuerdo, que decía, ay, debería ser el consejo. Men, es de la AAA. Crecimos con la AAA. O sea, ¿por qué te vas a quejar de que, prefiero consejo hoy en día, ya no me gusta la AAA? Pues bueno, o sea, y también tenemos ahí varias, por ejemplo, nuestros amigos de Game Coder. Por parte de Exactamente. Atractio, que están sacando también un videojuego muy parecido a lo que es Parecido de. Portal, pero en cuestión a gameplay, pero sí tiene otras cosas muy diferentes. O sea, digo, hay un talento bastante Claro, claro, interesante, sobre todo claro. esos cuates de Game Coder, porque cuando los fuimos a ver, Al buen de Luis hecho, le me mandamos un hizo un saludo. saludo, Men. ellos hicieron su propio motor gráfico Sí. para poder hacer Y de hecho está este poca madre. videojuego, el Atractio. Entonces, estamos también esperando de que ya también salga por fin este juego y poder jugar ya un demo más finalizado, Sí, o la sea, porque neta. les voy a decir la verdad, así, la neta, y no es porque conozcamos a Luis ni nada por el estilo, ni a los de Game Coder, créanme, el trabajo que están haciendo ellos es impresionante, o sea, realmente es impresionante. Creo que es Y de lo déjenme mejor que he decirles que visto no de manos son muchos, mexicanas. creo que son Son como tres, cuatro o cuatro, tres. tres. Entonces están haciendo un trabajo muy, muy grande. Sí, me estaba platicando y es muy interesante cómo nos dices. Es que nosotros pasamos casi 2 años desarrollando este motor para poder empezar El nuestro puro videojuego. O motor. sea, tienen como 3 años trabajando en Atractio y la verdad es de que les deseamos toda la suerte y que les va muy bien en ese juego. Sí, Y de hecho, y qué de emoción hecho, por ellos, ¿eh? sí, cuando salga van a ver, la reseña va a estar en TruePunch.com para que chequen la reseña de este juego cuando lo saquen. Por supuesto, vamos a estar para reseñarlo y les deseamos lo mejor. Pero bueno, eso es por parte de esa desarrolladora y un poquito hablando de los juegos posibles latinoamericanos y demás. Pero vámonos a la otra parte de la pregunta, porque pregunta él sobre los créditos. Porque una vez dijimos nosotros de que, bueno, antes en juegos de Atari no había créditos, no se le ponía la atención como se le pone ahora, y de hecho ya muchos juegos cuentan con créditos tipo cine, ¿no? Pero la pregunta era de que,
dónde fue, cuándo fue el primero, dónde nació. Lo que sí les podemos decir es que sabemos que en el Nintendo fue cuando se empezó a dar realmente estos créditos, pero no sabemos cuál fue el primero. De hecho, lo investigamos y no dimos con la información. No, yo es que casi siempre estaba desde Atari, pues, o sea, unos créditos bastante sencillos. También sabemos de que muchos de los juegos, la desarrollada no era tan grande. Exactamente. Entonces, le ponían ese énfasis, pero no tanto como ya ahorita, que son créditos infinitos. Y de hecho, para no dejar así la pregunta y no decir, ah, no sabemos, y ya, hicimos un compilado de unos 5 créditos que pensamos que están poca madres. Literalmente, estos créditos están increíblemente fregones. Y vamos a pasarlos ahorita, porque sabemos que hay muchos créditos muy, muy chidos, y donde hay minijuegos y demás, donde Bayonetta sale bailando y restregándote la bitch en la face. Pero, de hecho, eso es después de los créditos. Eso no sucede. Esos son los créditos. Entonces no cuenta. Son extras. No cuenta. Sin embargo, traemos un pequeño video, vamos a estar hablando de ellos. De los que nos han gustado más. De los créditos que también está bien padre es el de Final Fantasy VIII. Sí. Cuando está en la fiesta. Ah, muy chidos, muy chidos. También el de Katamari Damacy. Ajá. El primer Katamari, puedes rodar el mundo. Mundos en los créditos. En el Wheel of Katamari es como side-scroller. Se cambian los créditos con los de estos. Hay muchos muy buenos, hay muchos muy, muy buenos. La verdad es que sí. ¿Sabes cuál me gusta mucho y no traemos? ¿Cuál? El de Flower, que es como otro nivel. Que vas volando los pétalos y de hecho te encuentras con las letras y uh-huh. las cruzas y las mueves. Entonces, está... ¡Ay! Debimos de haber metido el de Rayman Origins. ¿Lo has visto? No recuerdo. Destruyes las letras. O sea, está Rayman, está saltando sobre las letras que van subiendo y las puedes destruir y hacer desmadre. De hecho, puedes así casi ni verlos porque puedes estar jugando y destruyéndolos. ¿Pero por qué no vamos con este video? Estos son los créditos... que bueno, nos gustan mucho, algunos son mamilones, algunos están chidos, pero vamos a ver qué opinan. Tenemos el de Vanquish, muy fregón estos créditos, la verdad. O sea, buena idea poder disparar y destrozar a la gente que está viendo. Y de hecho, también hay que aclarar que sabemos que la inspiración viene de los créditos de Super Smash Bros. Melee. Aunque no puedes destrozar los nombres, nada, les disparas y se ponen en rojo. Aquí son asteroides y sale el... está bien perros. Están bien chidos, la neta. ¿A poco está no? Padre. Sí. Buenos créditos. Están bien hechos. O sea, a fin de cuentas, es una de las opciones que tienen los desarrolladores hacer de que a fuerzas vean los créditos. ¿Quién lo está haciendo? Sí, y te diviertes haciéndolo, porque literalmente es divertido. Y ver las faces, y saca, llevas el tiempo, score, toda la onda. Está bastante boca madre estos créditos. Portal. Literalmente creo que son los créditos más sencillos que hay en la nueva generación, pero... de los más vistos y llevaderos. Still Alive es una canción súper chida. Ahí es, yo creo que cuando te ponen esta canción es cuando te terminas de enamorar de GLaDOS. Ajá, sí, exactamente. Aquí es cuando si GLaDOS dices, es la onda. No puede haber otro personaje tan más carismático, una inteligencia artificial tan más chida en los videojuegos. Y ve qué sencillo es. O sea, ve lo que hay en la pantalla. Es como si estuviéramos viendo nada más código. Pero como la rola está tan perra, está la letra de la canción, lo hizo totalmente poca madre. Unos grandes créditos. Sí, son legendarios. Créditos de... el perrillo. De final de perro. No se está escuchando, pero la rola es... literalmente es muy chistoso y cómo sale como... el perro haciendo que... los bloopers. Ajá. Golpeándolos ahí. Yes, right. Ah, es excelente este final de perro, el final Inu, pero si no lo has jugado... Silent Hill 2. De Silent Hill 2, y juegan un día de Silent Hill 2, intenten sacar este final, requiere de un ritual, pero vale mucho la pena. Está muy chida la canción, están de hecho, muy chidos está bastante fácil sacarlo, ¿eh? Sí, sí. El James, mi mamá. Y ahí se enoja el perro. vámonos con Super Mario World. Fíjate que yo recuerdo estos títulos con muchísimo cariño. Lo grabé y lo pausaba y dibujaba y le ponía los nombres en mi cuaderno. O sea, los dibujaba porque ahí salen los nombres. Entonces, me traumaba esto. Sumo Brother, Pocky, Monty Moe. Ah, bastante chido. Estos créditos estaban realmente entretenidos.
Banzai Beer. Qué chido. La verdad, sí. De los mejores que he visto. Megatopo. Megatopo, exactamente. Ultratopo. Los más cupas con sus mascarillas. Bastante chido estos créditos. Los créditos de God Hand. Poca madres. Bailan, echan desmadre. Hay bloopers. A mí me encantan. Bueno, ese juego sí me encanta. Y lo adoro, pues, pero. Mira, ve nomás eso. Yeah. What the fuck. Ah, es lo máximo, God Hand. Y sale okay. Un vato gordo con batería en la panza y platillos acá en las boobs. Y sale tocándola. O sea, súper bizarro, súper extraño, ok. Súper guarro. Mira, sí, the fuck, no. Man. Bueno, esos fueron. Habías puesto otro, pero no tenía los créditos realmente. No, estaban las faces de los batillos. Era, ¿qué? ¿Qué dijiste? El Explosion Man. Explosion Man. Lo estaba editando para pasárselos, pero como no trae créditos realmente, es nada más como un video Insanity. Sí, chéquenlo. Están también como los créditos de Doom. Exactamente. Que estaban las cabezas de los desarrolladores y ya te acercabas y te ponían ahí el nombre. Sí. Le apretabas o algo así, o okay, que nombre. Y se sangraba. Muy chido, de hecho. Pero por eso no entró ese de Explosion Man y tampoco entró Bayonetta, porque yo sé que la querían ver bailar, porque simplemente... Yo sí. Simplemente no tienen créditos esas partes. De hecho, uno, voy a decir uno, no sé si alguien tenga por ahí unos créditos favoritos, pero sí te voy a decir, no sé si recuerdas que en Devil May Cry 3, Dante's Awakening, en los créditos puedes seguir echando ahí espada, y uh-huh. Está muy chido. Pero me gustó más los créditos de Devil May Cry 4, porque puedes seguir ahí echando acá espada, bien machín. Y luego te ponen la canción de Shall Never Surrender con un minicinema aparte. Se me hizo excepcional. De hecho, fue de esas veces que terminas un juego y dices, esto es un buen final. Después de los créditos me están entregando algo bastante, bastante chido. Te apuesto que tú sentiste así con Bayonetta. Sí. Sí, de hecho, todo el mundo, fíjate, últimamente en los videojuegos yo me espero hasta final de los créditos porque usualmente te ponen un extra del final. Y si cortas los créditos, hay muchos videojuegos que no ves ese extra. Sí. Y tienes que volver a quemártelos, entonces... Como el final de Halo 3, que mucha gente decía, ¿sale eso? Sí, ajá. Sale eso, nada más termínalo y ten paciencia, güey. No, en serio, o sea, what the fuck. Y que no vi nada. No es secreto, nada más ten paciencia, dude. Siéntate con unas palomitas o algo así. Ráscate las nuts, man, pero ten paciencia. Va a haber una recompensa al final. Sí, o sea, de hecho, y son larguísimos esos uy, finales. Sí, los de... No, y el de Halo 3 recuerdo que dije, qué hueva. O sea, de hecho, casi cualquier juego que juego, o sea, veo todo lo que son los créditos para poder checarme, qué le van a poner. De hecho, o sea, creo que mucha gente hace lo que hacemos casi todos, o sea, de que termina el juego... Y no le cambies y te quedas así. Sí, de hecho, aquí esperando a ver algo. Los favoritos. Los créditos de Metal Gear Solid. Muy buenos. Con la rolita acá. Sí, del osillo acá deslizándose. Sí, de hecho, ese ending, esos créditos, te quedas así, okay. Aunque te diré mis créditos favoritos de Metal Gear. No son los de Metal Gear Solid 4 porque sabemos que viene todo un desmadre después de los créditos, larguísimo. No son esos, sino los de Snake Eater. Porque cuando entra la rola de Star Sailor, Way to Fall, literalmente salen las tears después de que acabas de jugar ese juego. Y nada más tienes créditos, ¿eh? Manly la rola. Tears. Manly Tears. Manly Tears. Manly Fancy. Fancy, pero manly. El ending del primer Metal Slug era bueno también. Sí. ¿Cuál? Sí, el de Metal Slug, bla. Chrono Trigger. Los créditos de Chrono Trigger. Están bastante chidos, de hecho. El de Kingdom Hearts 2, tú lo debes saber. Sí, por supuesto. Y de hecho, como estaban mencionando, o sea, hay muchos. A mí me gustan mucho los de Super Smash Bros. Melee, pues, porque disparas y también perros y demás. Hay muchos que faltaron que podríamos haber mencionado. ¿Qué otro está muy bueno? Como el de Rayman, que no traemos video, lo que sea. Pero qué bueno que hacen cositas así interesantes en los créditos. Los sí, demás chido. Sobre todo de los juegos buenos, porque quieres jugar más. ¡Claro!
Y aparte te sientes, sientes que te están recompensando. O sea, la neta sí, dices, bien, bien. Mínimo con la escena, mínimo con la escena. Yo digo, ¿ya no dijeron Okay. otro? Tomb Raider, Metal Slug, Assassin's Creed. Persona. Muy bien, pues bueno, esos fueron los videos de la Sí, semana. esos fueron los videos de la semana. Qué bueno que manden sus videos. Como ya saben, podemos pasar uno, podemos pasar dos, depende del tema. Y con todo gusto, como lo manden, donde lo manden, como sea, los vamos a pasar aquí. Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Tenemos terminado el Vamos a la rant. mitad del programa. ¡Vámonos! Vamos a la mitad del programa y Vamos tenemos con más showcase. De hecho, Showcase. vamos a ver qué nos trae el buen Bytes esta semana en Showcase. Y recuerden que más adelante tenemos la micro reseña. Tenemos más cosas, el rundown y el top 7 del día de hoy que está muy, muy fregón. Así que bueno, vámonos con Showcase. Muy bien, comenzamos con esta sección de Showcase. Si recuerdan, ya tenemos 2 semanas platicando de cómo escoger bien algunos componentes esenciales si quieres arreglar tu computadora gamer o hacer una computadora gamer, porque pues bueno, les comentaba desde la semana pasada que realmente comprar una computadora desde ya alguna, se puede decir, ya armada, puede salirte inclusive hasta unos 10 mil o 15 mil pesos arriba del precio que realmente podrías estar pagando para una computadora gamer. Sí sabemos que es una inversión muy, muy fuerte, pero vale la pena porque a fin de cuentas esta inversión en la computadora no solamente va a servir para jugar los videojuegos como realmente deben de ser, sino que pues bueno, te va a ayudar para tu trabajo, para hacer edición de video, edición de sonido, o inclusive si te quieres dedicar a hacer tus propios videojuegos, entonces tienes que armar una computadora bastante poderosa. Si recuerdan, la semana pasada platicamos un poquito sobre los procesadores, los dos tipos de procesadores en los cuales podrías escoger de lo que es en las compañías del AMD o si es en Intel. Pues bueno, también les había comentado que esos mismos procesadores puedes hacer una cosa que se llama overclock, que es aumentar la frecuencia del reloj o simplemente hacer de que pase más energía hacia tu procesador. Esto va a hacer de que sea el procesamiento más rápido y que tenga un rendimiento más poderoso. Pero a fin de cuentas, si le aumentas esta velocidad de la frecuencia del reloj, va a sufrir un recalentamiento. De hecho, hasta los componentes más básicos de tu PC suelen recalentarse. A fin de cuentas, pero los que son más propensos a recalentarse es el microprocesador por el mismo hecho del trabajo y la carga que le estás dando. Por ejemplo, la multitarea, que si tienes un juego abierto, por ejemplo, a muchos que nos gusta jugar con un MMO, un juego MMORPG abierto, mientras en otra pantalla estamos acá chateando, tenemos el Facebook, etcétera, etcétera, como usualmente lo hago o estoy jugando. Entonces el procesador suele recalentarse. Entonces para esto ocupamos un buen disipador de calor. Hay tres tipos en los cuales que podemos escoger. Primero es un disipador simple que realmente ya no se está utilizando. Simplemente es una placa, ya puede ser de aluminio o antes eran también de cobre, que pueda disipar el calor del procesador. Pero obviamente mientras va pasando la tecnología, requiere más energía y se recalienta aún más este procesador. Entonces llega refrigeración por aire, que son los disipadores. Es el disipador más aparte, un ventilador que va a hacer que se empiece a enfriar tu procesador por medio de este viento. Pero a fin de cuentas, este tipo de refrigeración por aire puede llegar a ser muy ruidoso y aparte que puede ser. Te puede tener mucho espacio dentro de tu computadora, porque bien podemos tener un disipador o refrigeración por aire de este tamaño dentro de tu computadora. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a regenerar bastante ruido y otra que también te va a generar más consumo energético, en los cuales es algo, un punto muy importante que también tenemos que ver para eso. Entonces, una de las opciones más convenientes es la refrigeración líquida, que consiste en
¿En qué consiste la refrigeración o lo que es el ciclo de un refrigerante, un líquido refrigerante en tu procesador? Entonces, esto te va a dar mejor refrigeración a tu procesador y vas a poder hacer el overclock sin tanto problema. Antes este tipo de refrigeración era bastante caro. De hecho, podrías gastarte 300, 400 o $500. Y ahorita créanme que está bastante accesible para poder tener este tipo de refrigeración líquida en tu PC Gamer. De hecho, si tú ya tienes tu PC Gamer y no tienes esta refrigeración, realmente te conviene hacerlo para que no tengas que comprar otro procesador. Bien le puedes hacer un overclock o le puedes hacer un turbo o lo que es en el Intel. Y si tienes un procesador, no sé, de 3,5 GHz, puedes subirlo hasta 4,5 o 5 GHz. Entonces tu procesador va a estar volando y tus juegos van a estar dándote lo mejor para que, o sea, puedas jugar más chido y puedas jugar también inclusive la siguiente generación de videojuegos sin ningún problema y puedas presumir tu computadora gamer. Bueno, la próxima semana vamos a estar viendo memoria RAM y ahora sí vamos a estar viendo también lo que es el consumo energético para tu computadora. Los invito a que visiten ciberpuerta.mx. Si estás buscando la opción ideal de enfriamiento para tu procesador, te recomendamos el Cooler Master Xeon 240M, compatible para procesadores AMD e Intel, con un rango de temperatura de los 28 a los 38 grados centígrados y con un consumo de energía mínimo. En esta ocasión especial, Ciberpuerta te regala un cupón con el que ahorrarás $100 mexicanos en la compra de este artículo. Aprovéchalo, porque es por un tiempo limitado. Bueno, aquí estamos de regreso. Eso fue el Showcase del Buen Byte. Sí, de hecho, aprovechen ese cupón. No va a estar mucho tiempo, va a estar hasta el jueves en la tarde. Y si quieren comprarse este dispositivo de refrigeración para su procesador, la verdad es de que les va a funcionar bastante, bastante chido. Yo tengo uno igualito a ese y funciona muy, muy bien. O sea, a fin de cuentas, de tener tu procesador a 50 grados o a 70 grados, y todo este calor va a salir a tu cuarto. El procesador lo mantiene a unos 35 grados, a unos máximo 40 grados. Entonces está muy chido. Está bien puerco ese que salió en una imagen acá, así que Sí, parecía. es que son unas cosas así y te consumen energía horrible. Pero Pero bueno, bueno. eso fue el showcase y de hecho llegamos en el momento para ver la micro reseña de esta semana. Y le toca a Walking Dead 400 Days. Si no la han Nice. comprado, si no han jugado el primero, no importa, no hago spoiler de ni siquiera el primero ni de este. Así que pueden verla libremente de spoiler. Así es que pues vamos a verla. Y ahorita regresamos, micro reseña de la semana. Va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reseña de The Walking Dead 400 Days. The Walking Dead por Telltale Games es un título de aventura al viejo estilo point and click. Hoy en día hay personas que lo podrían considerar más como una novela gráfica interactiva. Lo que ignoran es que el gameplay es la base de la aventura de los años dorados de los videojuegos, sumando una de las narrativas más complejas y gratificantes que hemos visto en los últimos años. The Walking Dead sin duda es uno de los mejores juegos que esta última generación nos ha dado, y ahora nos encontramos con un episodio nuevo vía DLC, 400 Days. El juego original cuenta con 5 episodios, este nuevo DLC viene siendo el episodio número 6. No jugarás con ningún personaje conocido y tampoco comienza después de los 5 episodios. Aquí rompemos las reglas.
porque tenemos 5 historias que están situadas dentro de un margen de 400 días. El juego comienza con una pizarra con 5 fotos, 5 personajes, y debes escoger una por una para jugar sus respectivas historias. No hay un orden correcto, puedes hacer lo que quieras y no importa cómo suceden cronológicamente, lo único que importa aquí es cómo interactúas con cada una de ellas. Una historia puede estar situada en el día 2, así como otra puede ser 41 o 200 días después. Las historias son cortas, realmente no te cuentan mucho de cómo llegaste ahí y qué pasó después. Ahí está la magia que rodea este excelente episodio. El gameplay es literalmente idéntico a lo que hemos jugado. Interactuar con el mundo a través de un cursor que te da opciones posibles. Y tenemos un par de novedades en el gameplay que nos dan una pista de lo que han estado experimentando para hacer en la secuela del juego. Ahora, en el juego, caminar es sencillo y limitado. En sí, lo que nos deja hacer el juego es suficiente, ya que lo que importa aquí es la historia, lo que me lleva a lo más importante, tomar decisiones. El diálogo y sus diferentes opciones tienen un margen de tiempo, es imperativo poner atención, porque las decisiones que tomes tienen fuertes consecuencias. Gráficamente no tenemos mejoras, el juego se ve igual, no es algo malo ya que se ve muy bien todavía, y le sigue siendo fiel al cómic. La música, aunque es poca, es muy decente y las actuaciones de voz son muy buenas. De entrada les comento que no sirve de nada jugar este episodio si no has jugado los otros 5, y no se los digo porque tenga spoilers de la historia inicial, y tampoco porque existen cameos o parte de las consecuencias del juego original. La razón es porque es una evolución de la narrativa que vimos anteriormente. Los cambios que tiene en este término son excepcionales. Tus decisiones tienen un peso diferente sobre la historia. Literalmente, no puedes predecir el desarrollo del desenlace ya que viene como toda una sorpresa cuando llegas al final. 400 días es lo que tendremos mientras esperamos la segunda parte. Lo bueno es que no solo es bien recibido, sino que eleva nuestras expectativas con estas novedades en la narrativa. Literalmente te sorprende y te hace pensar qué es lo que van a hacer ya que demostraron que no hay límites. Lo que hicieron en este episodio fue como tomar 5 dulces que estaban dentro de una caja con otros 400 de diferentes sabores, y los 5 saben muy bien. Ya que una de las cosas que te hace pensar cuando terminas este DLC es ¿cuántas historias interesantes no he jugado en estos 400 días? Y es probable que la secuela sea pasando este margen de la historia. Lo que me lleva a los 5 personajes. No los conoces, puede que no te caigan bien, y juegas un fragmento muy pequeño de sus historias como para saber el verdadero potencial que pueden desarrollar. Pero lo increíble es que cuando llegas al final, sientes que realmente sabes algo importante de ellos. Y eso es único, ya que no creo haber jugado otro juego que lograra esto en tan poco tiempo. Las decisiones que tomas tienen diferentes consecuencias a como fueron en el primer título, que de hecho causó algo de controversia porque llegué a escuchar comentarios como este: de nada sirven las decisiones que tomas si el final del juego no cambia. Y sí, sabemos que el final del primer juego no cambia, y es triste escuchar estos comentarios porque no se dan cuenta el valor de este juego, que no es cómo termina, sino cómo vives este cuento. Y cómo el tener el control de lo que pasa no significa que tengas el control total de tu destino. El viejo libro dice: eventualmente un día morirás, de ti depende cómo vivas tus días. De eso se trata Walking Dead, y este DLC no solo vive bajo ese credo, sino que lo lleva al siguiente nivel. Los puntos malos que tiene el título son que tiene alguno que otro bug por ahí, a veces el sonido no cuadra y en algunos ratos la cámara no ayuda mucho que digamos. Nada que te impida disfrutar el título. Creo que realmente lo que más me duele y lo que considero yo como el punto más negativo es que es tan buen episodio que te deja con ganas terribles de jugar más, ya que no es más largo que cualquiera de los 5 episodios anteriores. The Walking Dead es un excelente título que no debes de dejar pasar. Este DLC es oro puro a pesar de ser corto, es toda una garantía. El costo del DLC y del juego es totalmente una ganga. Si ya jugaste el primer título, no te puedes perder este DLC. Y si no lo has jugado, pero te interesan los videojuegos que desarrollan una excelente historia sobre un modo de juego profundo, no lo dudes, The Walking Dead y 400 Days son para ti. Tiene una duración aproximada de 2 horas.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un Rundown más. Esta semana tenemos algo muy interesante de qué hablar, porque vamos a hablar, de hecho, del contenido, bueno, no del contenido, sino de los juegos descargables de esta generación digital. Y de hecho, que es la generación, bueno, que vamos a abrazar en la próxima, ahora con la llegada de estas nuevas consolas. Ya, ahora casi todo va a ser digital. Y bueno, si hay algunas dudas, las vamos a aclarar aquí mero en este buen Rundown. Así que bueno, vámonos con lo primero. Descargable, digital, ¿vale la pena? ¿Sí o no? Los contras, los pros, ¿y qué son? Un pro de comprar digital es que, número uno, es más barato comprar digital. Y de hecho muchos de ustedes lo saben, porque hay muchas ofertas, hay preventas, también, ¿cómo les diré? Hay juegos que salen más baratos por el simple hecho de que son digitales. Y de hecho lo hemos visto en diferentes servicios que usamos y que utilizamos o lo demás. Este es uno de los grandes privilegios. Otra, la cual es un poquito poco convincente, es el hecho de que el contenido descargable prácticamente es tuyo y eres más dueño de él que de tus copias físicas. Y les voy a explicar por qué. Porque no se puede destruir y no se puede desaparecer y de hecho no te lo pueden robar. De cierta manera. Pero también alguien me podría decir, pero no los puedes tocar, no los puedes tener. Realmente no son tuyos. Pero ya a estas alturas que estamos y cómo se maneja ya todo esto en vía internet, literalmente es muy poco probable que tus juegos desaparezcan, hablando de la PC y de los nuevos servicios digitales. Entonces, como les digo, son dos grandes pros, el hecho de que, bueno, es realmente tuyo cuando es digital. Sé que es un poquito raro porque no lo puedes tocar. Y la otra es el precio. Ahora, los contras es que, bueno, sabemos que hay mucha gente que colecciona, de hecho, como lo mencionábamos en uno de los temas el día de hoy, coleccionar videojuegos. De hecho, es el contra más fuerte, porque hay mucha gente que le gusta mucho coleccionar, le gusta tener su copia física, le gusta tener su booklet, aunque ya hoy en día los booklets son inexistentes. No sé por qué lo hacen de esta manera, es muy triste, pero bueno, es uno de los grandes contras y de hecho es el principal contra, el coleccionista. Porque también otro que podríamos mencionar como un contra que tiene es que no puede disfrutar de las diferentes ediciones especiales. Pero también esto afecta solo al que colecciona. De ahí en más, son pocos los... Están los bucles digitales. Están los bucles digitales, de hecho. O sea, los cuales, bueno, yo no encuentro chiste, ¿verdad? Pero sí es cierto, o sea, también muchos juegos vienen con tus bucles digitales y de hecho sí vienen a color. Los libros de arte digitales. Libros de arte digitales también y vienen a color. Eso ¿y el soundtrack digital? Sí, o sea, esos son extras, pero volvemos a lo mismo. No está físico, entonces mucha gente siente la ausencia de eso y no le gusta. Pero como les digo, el único contra real que tiene es el coleccionador. Ahora, hay un servicio que todos conocemos que es Steam. Y también es muy similar a lo que tenemos en, bueno, en GOG, y también en Origin, pero pues Origin está pues muy chafa. Entonces, bueno, Steam. Vamos a hablar un poquito de Steam, algo muy muy breve. Es muy sencillo comprar en Steam y de hecho en todos. O sea, vamos a englobar en sí estas tres compañías que es Origin, que es GOG y Steam. Es muy fácil de comprar. De hecho, puedes comprar también hasta con PayPal y demás. Y como les digo, no hay problema si cambia el software, no hay problema si cambia tu Windows. Siempre salen parches nuevos para los juegos y puedes seguirlos jugando. Tu colección es tuya y es para siempre. Mucha gente que no juega PC no entra en esta nueva ola digital porque siente que es muy nueva, a pesar de que es muy vieja comprar digital. Y muchos videojugadores de PC pues no lo vemos ya como algo extraño. De hecho, es extraño comprar juegos de PC físicos. Nadie lo hace. Nadie. De hecho, no. Entonces, bueno, por ese lado. Y pues Steam te ofrece diferentes cosas y aparte los descuentos son brutales. Este jueves les recomiendo que chequen Steam porque va a iniciar la gran Summer Sale. ¡Yeah! Va a estar brutal. Es de prepararse, ponerte armadura, así, bien cabrón, y estar listo para las ofertas. Es muy probable que lloremos y estemos muy tristes. Porque la cartera no va a aguantar.
Ahora, pasando de Steam, vámonos a hablar un poquito de la PSN, porque de todas las consolas que tenemos ahora, lo que es el Xbox Live y lo que es el Wii, la PSN es el único que es más accesible con esta ola de lo digital. Y solo es por una razón, no es por el servicio y no es por los precios, es por el hecho de que puedes cambiar el disco duro de tu PS3. Entonces esto le da pues realmente gran accesibilidad a poder comprar diferentes títulos, porque le puedes poner un disco duro de 1 tera y eres feliz, ¿no? Y no es nada complicado poner el disco duro, y de hecho no es nada caro. Entonces llévalas de ganar. Pero ¿por qué menciono la PSN en este momento? Es porque hay una, como quien dice, hay algo que no hace que evolucione esto de las ventas digitales, y son las mismas consolas. Son las que ponen los limitantes, poniendo discos duros pequeños, haciendo difícil comprar, con diferentes técnicas de comprar, con puntos, con tributos, como lo quieras decir, y no es tan sencillo comprar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y de cómo puede ser más sencillo comprar en tu consola, pero no lo es, y la PSN es la más sencilla en ese sentido por el espacio que puedes tener en tu disco duro, a pesar de que es un poquito más fácil comprar en Xbox Live Arcade Marketplace, a pesar de que ellos manejan estúpidos puntos. Pero bueno, PayPal. El servicio de PayPal es una cosa que tienes que familiarizarte en su totalidad, porque mucha gente lo usa, es muy sencillo de usar, es muy seguro, y de hecho ya puedes comprar casi todo vía PayPal. Entonces la recomendación en este rundown es que si tú no eres parte de esta era digital, te invito a que seas. Abre tu cuenta en PayPal, es muy sencillo, solo tienes que poner tu información, tu tarjeta de crédito o de débito, y así vas a poder comprar cosas que no sabías que podías comprar vía PayPal. De hecho, puedes agregar tus fondos a cualquier tipo de servicio, puedes pagar en diferentes páginas. Entonces esta es una herramienta de la mano con el gamer que quiere transportarse a una vida digital. Ahora, pasando PayPal, que de hecho es muy sencillo estar en PayPal, pero bueno, en el Xbox Live puedes pagar con PayPal, es muy fácil. De hecho, en tu menú entras y puedes acceder, y entras tu, pones tu información, y así puedes comprar tus puntos. Esto es el más fácil para ti comprar, porque llegan muchas preguntas a veces, me preguntan muchas veces que ¿dónde compro mis puntos? ¿Dónde están los más baratos? Yo compro puntos gringos y quiero que salgan más baratos. Compra por PayPal. Es muy fácil, es muy sencillo. No te preocupes por andar lidiando con otras personas. Está el servicio, lo ofrece, y pues puedes comprar. Entonces, ahí está muy bien. Ahora, mucha gente no sabe que en la PSN tenemos también el servicio para poder usar PayPal. Nada más que tienes que entrar a un sitio que es sonyentertainmentnetwork.com. Solamente se puede aquí, no se puede en otro lado, no se puede vía tu PS3. Entra a este sitio www.sonyentertainment.com. Ahí mismo entra con tu login para tu PSN ID, que es tu mail y tu password. Y está la opción de agregar fondos y está la opción de agregar vía PayPal. Muy fácil, no tiene ciencia. Pero bueno, englobando ya este tema, y de hecho no voy a hablar del Wii porque el Wii no te permite hacer absolutamente nada y es horrible, en términos de comprar con PayPal, que es más seguro. Y lo menciono mucho PayPal porque mucha gente, yo sé que tal vez no tiene sus tarjetas de crédito, tiene que pedírselas a sus papás y demás, y es más fácil manejar un servicio como este, que puedas mostrarle a tus seres queridos o a la persona que te esté prestando la tarjeta cómo es que funciona y cómo es que está seguro su dinero, y de que, bueno, no hay abuso. Y si hay un abuso, se puede corregir. Entonces, lo que yo les recomiendo a ustedes es que, bueno, entren a la era digital, porque es lo que va a suceder a continuación. Y esos ahora van a ser más grandes. Vamos a tener los juegos antes. Vamos a tener los juegos más baratos e instantáneos. Y el único problema con la nueva generación digital es que si no tienes una buena conexión, realmente es el peor contra de todos. Porque muchos han sufrido bajando sus versiones de Witcher, aquí como el buen Byte, o yeah, sus Mass Effect, horas y horas y horas por no tener una conexión tan rápida. Entonces, ese es el único enemigo. Consigue una buena conexión y entra a la nueva era de lo digital. Despídete tal vez de las copias físicas que tanto te gustan. Conserva las copias antiguas que tienes. Trae el recuerdo contigo. Pero disfrutemos de algo totalmente nuevo.
de una nueva generación. Bueno, eso fue el rundown de esta semana. Espero que haya respondido algunas de las preguntas. Me han llegado varias de cómo entro a PayPal, o cómo pago con PayPal, o si puedo con PayPal en el arcade o en la PSN. Los puntos de Nintendo sé que no lo traté. Los puedes comprar en varios lados y los puedes comprar con tarjeta de crédito también. O sea, no es tan complicado. Sin embargo, no ofrece PayPal, lo cual es algo molesto pues para muchos que ya estamos acostumbrados mucho a manejar PayPal. Entonces, así. Pero también hay muchos sitios que no te dejan usar PayPal. Pero pues, si quieres seguridad, si quieres convencer a tu papá, con PayPal lo puedes convencer. Es muy, muy sencillo. Sí, la verdad es de que es bien rápido. Pues puedes sacar tu cuenta luego, luego. De hecho, antes no era. No te piden casi nada. Pues, antes recuerdo que para hacer tu cuenta tenías que hacer un cargo fantasma a tu tarjeta, y después venía un código. Estoy hablando desde hace un rato. No, eso es, y todavía lo tienes que hacer. De hecho, si lo quieres, por ejemplo, hacer ventas, tienes que hacer un cargo de $1 a tu cuenta. No, pero... También en compras, porque lo puedes usar sin hacer ese paso, pero muchos de, por ejemplo, vendedores en eBay o en Amazon piden que realmente tienes domicilio registrado. Uh-huh. Entonces también es muy fácil que registrarlo, o sea, no tiene ningún problema. Digo, ya hoy en día hicieron lo que es el modo express, y de hecho en muchos sitios, si te metes a nuestro bandcamp.com, que es truepunch.bandcamp.com, y quieres comprar una de las rolas, vía PayPal, nada más pones PayPal, lo único que te va a decir es con qué quieres pagar. Y si dices débito o crédito, le das la opción, pones tus datos, es tu nombre, los datos de tu tarjeta, tu domicilio tal cual como viene en tu estado de cuenta, uh-huh, y eso es todo. Ni siquiera tienes que inscribirte a PayPal. Te llega un mail, después de que hiciste la transacción, te llega un mail a tu correo que te dice, completa tu suscripción, y nada más dale clic aquí, pum, te manda PayPal, listo. Ya tienes tu cuenta hecha. O sea, es muy sencillo, es muy fácil, y hay que acostumbrarnos porque... ¿qué va a pasar ahora que llegue las nuevas consolas? De hecho, la PSN apenas tiene como unos 2 o 3 meses que acepta, uh-huh, el PayPal. Pero en cuanto lo aceptaron, yo di el grito. Te drenaron la tarjeta. Dije, ¡ah! ¿Por qué? Y comprar. Exactamente. Pero, o sea, no necesariamente que sea de tarjeta de crédito, puede ser de débito, de ahorros, de lo que, uh-huh, sea. Entonces. Sí, ahora, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Cuando lleguen las nuevas consolas y quieras comprar el juego que realmente no está porque se agotó, porque ustedes saben qué sucede. Ah, yo quería llegar por Killzone Shadowfall, Ni No Kuni. Y no está. Ah, exactamente. Ni No Kuni es ya imposible conseguir aquí en Guadalajara. Y salió el primer día, No se puede conseguir. O sea, te evitas todo eso, juegas el juego, que es lo más importante, jugar el juego, ¿no? Sí, lástima que adiós coleccionar algunos títulos, pero vale la pena. De hecho, hay un pro que no mencioné, que es el pro más grande que yo le veo. Es que yo a veces me aburría de un juego y me deshacía de él. Y ahora no puedo. Ya es mío. Bueno, lo puedes borrar para guardar otro juego. Sí, o sea, pero cuando lo puedo descargar otra vez. O sea, pero eso es una de las partes. Hace que, como les decía, los juegos sean tuyos. De nadie más. No los puedes regalar. No los puedes prestar y que te los pierdan. Pues están diciendo que odian lo digital. Y mira, yo sé, ¿sí?, que es, hay está, mucha gente que lo odia. Es muy difícil que realmente lo vayan a quitar de un día para otro, las copias físicas. De hecho, va a ser muy extraño, pero paulatinamente tal vez lo hagan en el PlayStation 7. Sí, y creo que no vaya a suceder. El detalle está en que los beneficios sí van a cambiar. Va a cambiar mucho el beneficio de comprar digital. Yo sé que no es óptimo y mucha gente lo odia, pero literalmente ya lo estamos viendo. Y aparte en la PC lo venimos haciendo por años. Nadie compra ya juegos físicos de PC. Bueno, sí los venden y mucha gente se los compra, también muchos coleccionistas, pero no es común. ¿Verdad que no? ¿Tú, hace cuánto que no compraste uno en caja? Ah, bueno, compraste hace poco uno, ¿no? Rage, compraste un Rage para PC en caja. Ah, para PC sí, uh-huh, y también el Modern Warfare 3. Ah, sí, esos fueron los últimos que compraste. Pero sí, es muy raro, o sea, ella es un bicho raro, el buen Byte.
ya no es como... Sí, o sea, por ejemplo, el Diablo 3, compré la preventa digital y me salió uh-huh. bastante barato. Sale más de barato. De hecho, está la tienda, también Battle.net en Blizzard, también aceptan PayPal, y uh-huh. es bastante, bastante barato. De hecho, me sorprende que den precios tan baratos en cuestiones aquí en México, porque si en preventa estaba saliendo el juego en... $499 Ajá. y si lo comprabas tu copia estándar de física te estaba saliendo en $850, $900 pesos. Lo que les digo, o sea, llegó demasiado tarde a las consolas. Son muy agresivos. Las precios. Consolas están en el año arcaico con esto. En PC años tenemos comprando en línea y es muy fácil, es muy seguro, todos lo hacemos. Es como les digo, no es nuevo, es viejo, de hecho, este concepto, y ya va a tomar las consolas por pues fin. Pues bueno, es inevitable. ¿Qué te parece si vamos con el top 7? ¡Llegamos al top 7 de la semana! Tenemos las mejores secuelas esta semana, porque de hecho, lo mencionamos la vez pasada y si gustó el tema. Ajá. Vamos a tratar las mejores secuelas. ¿Qué les gustaría el top 7 de la siguiente semana? Mándanos ahí un mensaje. Me mandaron un mensaje con una muy buena. Decía, las mejores boss fights en los juegos de Metal Gear. Metal Gear. No, en general, pueden hacerse unas boss fights bien chidas. No, en solo Metal Gear se puede hacer un top 7. En solo Metal Gear. Es que las boss fights de Metal Gear son lo mejor que hay en el world. Pero no me hagan caso a mí. Soy muy fan. No me hagan caso. Vámonos con el top 7. Estas son las mejores secuelas. La verdad es que hay cosas bastante chidas. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal les parece nuestra selección? En el número 7 tenemos a Street Fighter 2. Es un salto enorme. Sí, sí, no se parece para nada al primer lanzamiento. Y de hecho, Street Fighter 2 realmente fue lo que le dio la fama a Street Fighter. Realmente Street Fighter no. Expandió, sí, chido, pero no. Expandió la historia, se convirtió en una de las inspiraciones más grandes para los juegos de pelea. Literalmente el juego más legendario de la historia. Se convirtió en un juego muy racista por golpear negros en el intro. Creo que eso es lo más legendario que puede haber de una secuela. Claro, golpear un negro en el intro. Tú lo amas, tú amas ese intro. Amo ese puñetazo al negro. Literalmente amo el puñetazo. Número 6, Mass Effect 2. Uf. Y dejamos al buen Byte hablar. Fíjate, cuando empecé a jugar Mass Effect 2 y vemos precisamente, pusiste una de las escenas que dices, what the fuck, ¿qué estoy jugando aquí? Exactamente. Creo que es una de las, no podía haber empezado mejor esta secuela. Nomás, de hecho, tan épica, es muy ochentera, toda la historia es excelente y es uno de los juegos que puedes jugar una y otra y otra y otra vez. Y no te cansas de estar viendo, tiene los DLCs también súper gloriosos. Brutal, brutal. Y tiene mucho de la historia que le puedes sacar. De hecho, mejoraron por completo en todos los aspectos. Número 5, Uncharted 2. Ah, también, otra de las cosas que dices. El juego. Lo prendes y dices. No mames. ¿Ah? Este título, la verdad es que cambió las cosas como las estábamos viendo en ese momento. Mucha gente alabó la narrativa que manejó. El cambio del 1 al 2 fue increíble. Claro. Y se convirtió en el epítome de calidad en el momento. Sí, o sea, les dio un montón de dinero a Naughty Dog. Y sobre todo de que gente que no había volteado a ver esta saga por el simple estigma de que era un Tomb Raider con Dick, pues les callaron la boca. Exactamente. Y puedo hacerlo mejor. Número 4. Half-Life 2, señores. Esta secuela. Por eso está. Estamos mejorando con cada uno que vamos. De hecho, déjenme decirles que fue muy difícil escoger estos juegos, pero Half-Life 2 literalmente es de las mejores secuelas que jamás van a jugar. Cambió todo lo que era el primero. Te entregó algo que no esperabas. Era completamente diferente, o sea. Sí, era otra cosa. De hecho, cuando salió Half-Life 2 en el 98, creo que no se veía nada como esto. No. Es lo mejor que puede haber pasado. No sé, en el 2002. Sí, perdón. Número 3, tenemos a Silent Hill 2. Esta, ¿por qué está después? Bueno, antes que Half-Life, una muy buena razón. Aquí nos dimos cuenta que Silent Hill era el protagonista del juego. No teníamos a ningún personaje, nada que ligara con la primera historia. Sin embargo, era más oscuro. Era literalmente... tenebroso este juego.
Fíjate que para ser de los primeros juegos que salió de la generación de PlayStation 2, realmente este juego fue vende consolas. Excelente, literalmente excelente. De mis secuelas favoritas. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid. Obvio, tenía que estar. Tenía que estar en el número 2. Ya, no sé, ¿alguno por ahí jugó los de la MSX? Si es que los jugaste y de repente juegas esto en el Play 1, estoy seguro que se te cayeron las balls. Híjole, es una de las secuelas más gloriosas que pueda haber también en los videojuegos. También aquí, pues bueno, ya nos empezaban a dar el 3D, la exploración, sí, la libertad que podías sentir con el personaje, la historia que empezamos a ver. De hecho, muchos no estábamos familiarizados con la historia de, ¿no?, de Snake. ¿Quién es Snake? Y no había problema. Pero en el 1 tenemos a la madre de las secuelas. ¡Super Mario Bros. 3! Que iba a ser el 2, pero fue el 3. Literalmente este título nos entregó algo que no solo iba a influenciar a la mayoría de los juegos por venir, sin embargo, era una gran aventura. Era la aventura para jugar, era el videojuego que tener. ¡Tanuki! Y era una cola que volar. Bueno, ese no es el Tanuki, de hecho. El Tanuki no, es el mapachillo. Mapachillo. Pues. Era bueno, la onda. ¿Cuántas horas aquí, ¿no? No bueno, jugamos este título? Muchísimas horas. Muchísimas horas, o sea, y no nos enfadábamos de jugarlo. No. Y le podíamos, era de muchísimas horas, tenía muchísimos secretos, muchas cosas que podías explorar. Era un juego que te podías estar ahí mucho, muchísimo tiempo. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ese game es la onda. ¿Qué les parecieron las secuelas? Me dio ganas de jugar Mario 3. Sí. De hecho, me dio ganas de jugar Half-Life 2. De hecho, yo creo que lo voy a hacer al rato. ¿El Orange Box? Sí, en el Orange Box, que de hecho creo que está ahorita en barata en el Xbox Live Arcade, si no me equivoco. Y si sí, ya no y está. El jueves te lo van a estar regalando en el Steam. De siempre hecho, está ahorita, como en $4. Ahorita Half-Life Complete está en $9. ¿Ve? En Steam. Ve y cómpralo. Aunque para es posible que para esté... que se preparen para. Es posible que lo pongan. El episodio 3. Lo pongan en $5 el jueves, pero bueno. Sí, espérense el jueves. Hay algo aquí muy interesante. No pusimos precuelas. Eso es muy importante. Solo pusimos secuelas. Por eso no está Bioshock Infinite. Pudo haber estado otros títulos que de hecho no los pusimos como System Shock 2. No pusimos Borderlands 2, que también creemos que es una excelente secuela. O God of War 2. Diablo 2. Fue una decisión difícil. Diablo 2, StarCraft 2 también está muy chido, pero bueno, está más chido el primero. Sí. Y otra cosa, no están títulos como Red Dead Redemption, porque sí pusimos títulos que realmente transportaran la historia de la saga. De cierta manera, como Street Fighter lo hace, o Super Mario, que de hecho transporta la historia y los personajes. No como en Red Dead, que son nuevos personajes, o Skyrim. Para que quede claro, tampoco está Skyrim, o tampoco está Morrowind, ninguno de esos, ni tampoco ningún Final Fantasy. Pero bueno, fue un top bastante difícil de hacer, Eso les digo, sí. Muy difícil de hacer este top. Sí, a ver, Torchlight 2, Max Payne 2, Grand Theft Auto 3. Max Payne 2, todo bien choca, man. Ocarina of Time, Neverwinter Nights. Sí. Neverwinter. Trio van a hacer reseña de Company of Heroes 2. Todavía no sabemos, está difícil. Ahorita tenemos la próxima reseña que sí ya sale, es la de Tomb Raider. Tardó un poquito. Sí, de hecho, la próxima semana en la micro reseña vamos a estar viendo Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara. Chronicles of poca madre. Y les quiero recordar que aquí está el mail. Manden sus videos para el próximo random. Veremos qué nos mandan para la próxima semana. ¿Qué es lo que quieren ver en Rundown? Sé que mucho les gustó la semana pasada que hicimos un Rundown de todas las... de lo que es... Metal Gear. Por ahí pidieron uno de... Me llegó un correo que les gustaría ver de Silent Hill o de Zelda. También no quiero durar años haciendo un Rundown, pero con todo por gusto. Partes. Sí, lo podemos hacer por partes. No, pero sí lo podemos condensar en un solo Rundown. Pero manden sus ideas también de Top 7, qué es lo que quieren ver. Con todo gusto, saben que Random es su programa. Y pues queremos que sea el mejor programa de videojuegos. Y de hecho va a ser gracias a ustedes. Entonces no se olviden mandar todo lo que ustedes quieran ver aquí.
y lo vamos a pasar. Pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, nos la pasamos excelente con ustedes, muchas gracias por estar aquí en el chat. Recuerden que también, si no viste desde un principio este random, va a estar mañana temprano, a más tardar, va a estar ya nuestro sitio de Trio Punch 2 ahí en el canal y en el .com. Sí. Así que pues bueno. Digo, tratamos de subirlo lo más rápido que se pueda, pero hay veces que puede estar hasta la mañana, hay veces que puede estar en la noche al rato, pero... Pero bueno, está difícil. Muchas gracias por estar con nosotros, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden agregarnos @lorancho_man en Twitter. También ahí chequen varias cosillas en Facebook. Vamos a estar poniendo varias cosillas especiales. Recuerden mandar su video a game@triopunch.com. Y pues bueno, todos sus comentarios también son muy bienvenidos. Todas sus críticas, todos sus troleos. Todo. Y nos vemos mañana en Punchcast y después en Crossover. No se lo vayan a perder. Ahí vamos a estar. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches. Bye. Y... se finí. Vamos.